De años luz de Soda Stereo, el disco Canción Animal. Vamos a hacer con un delay en negras. Ahí, entonces el pulso sería. Ahí, ¿no? Las negras caen igual que el pulso. Un poquito de chorus, un poquito de overdrive. Y el tema empieza con una introducción de teclado, que son los acordes de una parte que vamos a ver después, de tríadas, pero arranca con el riff. Tenemos siempre la segunda cuerda al aire y esa melodía que empieza con un ligado del 12 al 14. Después toca 16 y 12. 11, 12, 14, 11 y vibrato. Pero siempre alternando con la segunda cuerda al aire. Ahí. Tres veces esta frasecita que empieza con la cuerda al aire y va del 14 al 17.
Vuelve al 14 y estira del 16 al 17 un poquito. Ahí. Toca 14 dos veces. 12, 11, 12, 14. 12, 11. Desliza del 11 al 9 y después toca de nuevo y desliza al 7. Pero todo esto también siempre tratando con la segunda cuerda al aire. Sobre el fa sostenido es esa 5, 4,
4-5 y la segunda cuerda al aire. Esa sería toda la estrofa. Después lo que sería el estribillo, que son los mismos acordes de la introducción. Son unas tríadas de segunda, tercera y cuarta cuerda. Un si mayor, re mayor, mi, y hace un juego entre mi y re. El si sería en la segunda cuerda, de la segunda para arriba, 7, 8, 9. El re sería toda la cejilla en el 7, y el mi sería de la segunda cuerda para arriba, 5, 4, 6. El re lo hace con el meñique. Y ahí queda el mi. En la otra vuelta, más que nada en la versión del último concierto, el último mi lo hace en la primera posición y hace ese arreglo. Con la sexta cuerda al aire, la quinta al aire y un ligado al 2. Y luego para atrás, del 2 al 0 y la cuerda al aire. Y ahí ya repite las tríadas. Siempre con estos tres acordes, si, re y mi. Veníamos del modo dórico de si. Estamos en si mayor, pero después viene re y re. Lo vamos a encontrar en el modo iónico de si, o sea, en si menor. Y después pasa a mi, o sea que va alternando entre los dos. Ahí, las tres tríadas mayores. Después esas son las mismas partes, nada más que se repite la estrofa. Vuelve al riff. Hay un interludio que es como en la introducción, con el teclado. Y en la versión original hace unas notas en pentatónica menor. Es una estirada en el casillero 10 de la segunda cuerda y toca abajo el 10 de la primera. Y después hace una estirada en el 9 de la tercera. Y termina con un rasgueo. Que esto sería un sol, la séptima, después volvería a sol, nada más que suelta la cejilla del la, y después terminaría con una especie de mi menor. Ahí. Después vienen dos vueltas de riff, que en el sonido básicamente tenemos que tener un buen compresor para que no se ensucien mucho las notas. Sobre todo porque toca mucho en la segunda cuerda al aire. Ahí con un poquito de distorsión. Y para que no pese una sobre la otra cuando tocamos las dos al mismo tiempo. Cuando tocamos una sola, se escucha esa sola. Y cuando tocamos las dos, que suenen equiparadas, que se escuchen más o menos por igual las dos. Y después viene el solo, que entra unas díadas en la y fa sostenido. Voy a hacer la quinta y la séptima de la, del si, perdón, la tónica, que desliza al si y sol sostenido. Sería del 10 y 11 en segunda y tercera cuerda al 12 y 13 también en segunda y tercera cuerda. La hace como tres veces y después viene con unos cromatismos con esa misma diada. Primero llega, digamos, del 10 al 7 y vuelve para adelante, y después del 10 ya va todo para atrás hasta el 6, y ahí ya empieza con unas frases en pentatónica menor. Sería esa. El casillero 7 de la tercera, con una tirada de un cuarto de tono. Y después en cuarta cuerda, 9, 7, 9. Desliza el 9 de arriba, cruza ahí el 7 de abajo con el 9 de arriba, y
vuelve el 9 abajo. Acá también cruza más abajo, en la tercera y cuarta cuerda, 7, 9, 7. Y estira medio tono en el 9, o sea, que aparece en la escala de blues, de si. Termina en el 7 y arranca de nuevo la frase. Y acá, llega hasta acá y salta a la segunda cuerda en el 7. Una nota apagada y el 9. Hace otra nota apagada y repite lo mismo. Y ahora estira en el casillero 10 de la segunda cuerda y toca el 10 de abajo. Sube un tono y hace lo mismo, nada más que empezando en la de abajo y dos veces. Sube otro tono y hace lo mismo, la misma estirada con la misma nota de abajo. Digamos que subió un tono y agrega un poco más de vibrato en la estirada. Entonces ahí ya salió de la pentatónica. Hasta ahí estaba, porque estiraba el si, tocaba re, pero acá ya estira a do sostenido y toca mi. Y acá estira a re sostenido y toca el fa sostenido. O sea que en tal caso pasaría a si mayor. Y acá vuelve la pentatónica. Hasta ahí salvo en la estirada del si, porque llega a do sostenido. Entonces estira en el casillero 17 un tono al si. Es un patrón melódico. Y ahí hace lo mismo, pero siguiendo las notas de la pentatónica hasta el estirado. Ahí va subiendo por la escala y llega al casillero 22. O sea que estira de re a mi, entonces volvió a la pentatónica. Aunque ya había vuelto en esta frase, ¿no? De ahí sale, desliza para atrás y va a una tríada, que sería como la tríada de re. Y va una frase que empieza con la pentatónica, pero después toca el do sostenido, que es la novena. Entonces sale de la pentatónica para tocar, para hacerlo de la escala menor. Liga del 0 al 2 en la quinta cuerda. Toca el 4 en la cuarta, el 2 en la segunda y liga del 2 al 4 en la tercera. Ahora desliza al 7 y toca una doble nota en el 5, segunda y primera cuarta. Toca el 7 tres veces y estira un mi en la tercera cuerda, casillero 7, con la nota doble en el 5 de la segunda. Y hace un vibrato ahí. Y ahí ya va la salida, que es en el 7 de la primera y la cuerda al aire. Al 12. 12, 11, 14, 11, 12, 14 deslizado al 16, 14, 16, 17, siempre alternando con la segunda, y acá ya deja de ser la segunda porque pasa al 19 y al 7. Primera sigue 17 y 16, 17 en la segunda, y acá ya se va para atrás en la segunda cuerda al 4, o sea, re sostenido, está en la escala mayor.
7. El 9, que es sol sostenido. O sea, el modo... ¿qué modo es el sol sostenido? Sí, es el modo mayor, el modo jónico. Ah, toca el la, o sea que es el modo mixolidio. Modo mixolidio, así. Termina en el si, y el último acorde es un sol.